Doctora, ¿empiezo a proyectar mi pantalla? ¿Sí me escuchan ahí? Disculpen. Ahora sí, ya, doctora. Ay, no sé. Bueno, si me comparten la pantalla y empezamos, por favor. Ah, no escucho nada. No, apagado, Ale. ¿Qué pasó? Perdón, otra vez díganme. Perdón, ¿qué pasó? Es que tienes un micrófono. Sí, perdón. Bueno, decía que dos sinónimos del herpes simple son los, se le conoce como fuegos o fogazos. Y pero, a ver, perdón, doctora. Sí. Vamos a empezar presentándonos. ¿Cuál es su nombre? Alejandra, doctor. Alejandra, y usted está con el tema herpes, infecciones herpes, ¿verdad? Ok. Alejandra. Sí. Arroyo. Sí, ok. Sí, Alejandra, le escuchamos. Bueno, entonces se define como una infección producida por virus del herpes simple, tipo 1 o 2, que afectan la piel y las mucosas oralogenital. Y la infección se caracteriza porque se observan vesículas que se asientan sobre una base eritematosa que van a desaparecer solas, no dejan inmunidad, por lo que pueden ser recidivantes. Afecta de igual manera a hombres o mujeres y hay pocos, bueno, o sea, aparece raras veces en, antes de los 4 meses de edad. La edad promedio es a los 20 o 25 años. Se localiza en el límite orolabial. Los pacientes adultos suelen ser seropositivos al serotipo 1, pero los pacientes son asintomáticos. Y es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo, pero en México es la consulta más frecuente por herpes genital. El virus del herpes pertenece a la familia Herpesviridae. Es un virus de DNA bicatenario y se caracteriza por su cápside icosaédrica, como en la imagen, y tiene envoltura con lípidos que también van a funcionar como antígenos para el sistema inmunitario. Y según sus características biológicas, bioquímicas y serológicas, lo dividimos en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El que se transmite por contacto sexual es el tipo 2, aunque en algunos pacientes se puede aislar el tipo 1, pero es por prácticas orales que pueden llegar a practicar a los pacientes. Y empieza afectando a una persona susceptible que va a presentar primero una fase asintomática donde el virus invade y se replica dentro de la célula. Tiene tres opciones, que después de la replicación la célula va a morir y
Antes de morir hay una transcripción temprana por medio de RNA mensajero, por la cual se va a diseminar el virus al resto del cuerpo. Y el virus entra por los nervios instintivos, se transmite, llega a los ganglios, donde pertenece en una forma latente en un tiempo determinado. No se saben los mecanismos exactos por los que se puede reactivar, pero lo que la teoría más aceptada es de que algo pasa o hay una enfermedad concomitante que va a deprimir al sistema inmune, por lo que se puede reactivar. La incubación del virus es de 2 o 3 días hasta 20. Se caracteriza porque es un virus que se reactiva. Y la respuesta inmunológica en este caso es importante, y las tres características son de que el TGF-beta es un regulador negativo que va a aumentar la latencia del virus. En el caso de que la respuesta inmune esté intacta, funciona como prevención hacia que la enfermedad se desarrolle. Y las alteraciones principales son lesiones persistentes o destructivas que van a afectar principalmente a los linfocitos T, CD8 o CD4, a los natural killer y al interferón gamma. Y este virus está estrechamente relacionado con el VIH porque funciona como un cofactor que va a acelerar a la inmunodeficiencia causada por el VIH. Y este es un esquemita de cómo empieza la infección, que se transmite por vía sexual o no, depende del serotipo, que empieza por la replicación, la invasión, entra por epidermis, pasa por el axón del nervio sensor, se queda en los ganglios en periodo de latencia y puede haber una reactivación. Lo podemos clasificar según su localización, una estomatitis en área genital o en otras manifestaciones. Las estomatitis son herpes labial o gingivoestomatitis herpética, genital, balanitis o vulvovaginitis herpética. Y en el caso de las otras que no entran en estas dos, son las proctatitis herpética, el herpes perianal, la queratoconjuntivitis, herpes perinatal, el caso diseminado, paradiso herpético o eczemas herpéticos. Y el cuadro clínico, en el 50 o el 75% de los pacientes tienen síntomas premonitorios que pueden ser principalmente parestesias o la sensación de ardor. Los accesos por los que entró el virus pueden ser una o varias vesículas agrupadas en racimos como de uvas sobre la base eritematosa. Los accesos se pueden ulcerar, pueden formar costras melicéricas que se pueden acompañar de ardor o de prurito leve, y algunos pacientes pueden tener también adenopatías regionales o síntomas generales como cefalea o malestar general. El cuadro clínico suele ser agudo, se suele resolver espontáneamente y dura de 1 a 2 semanas. Como les comentaba, el acceso primario es el más grave, se caracteriza por eritema, edema y necrosis, es el que dura más tiempo y tiene síntomas locales y sistémicos. El herpes labial, las características más importantes es que se asienta sobre el límite entre la piel y las mucosas y puede desarrollarse hacia un eritema polimorfo 7 o 10 días después de la reactivación. El herpes genital se manifiesta principalmente en el glande o en la vulva, y en los otros casos como el herpes perianal o rectal puede complicarse con tenesmo, con exudados rectales o hasta una retención urinaria. En el caso del panadizo herpético, si el paciente es un niño, suele manifestarse en los dedos por una autoinoculación, y en los adultos el tipo que más se aísla es el tipo 2, por contacto digitogenital, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, en cualquier paciente. En el herpes neonatal suele ser una manifestación rara y diseminada y usualmente es grave. De los síntomas generales, el que más se presenta es la fiebre y tiene afección sistémica.
Y el último, el eczema herpético o la erupción variceliforme de Kaposi, es una manifestación grave en donde podemos ver vesículo pústulas diseminadas y en algunos pacientes suele ser mortal. Los pacientes que más desarrollan la variceliforme de Kaposi son pacientes con dermatitis atópica, con eritrodermia ictiosiforme congénita o enfermedad de Darier. Y algo que es importante es que toda úlcera crónica en un paciente que tenga SIDA, debemos pensar que se deba a un virus de herpes hasta que no se demuestre lo contrario. Y puede haber otra manifestación que es la meningoencefalitis, pero es excepcionalmente de diagnosticar. Y sobre su histopatología, pues se aísla una vesícula intraepidérmica con degeneración balonizante y reticular, y al microscopio se observan células gigantes multinucleadas con cambios virales nucleares. Y los datos del laboratorio, pues yo leí que usualmente no se practica, pero dentro de las muestras, digo, de las pruebas que más útiles llegan a ser, son el citodiagnóstico de sangre, en una PCR, estudio serológico y hasta puede hacerse un cultivo. Lo importante es que si se va a hacer algún estudio, tienen que ser lesiones tempranas. Sobre los diagnósticos diferenciales, se debe hacer el diagnóstico principalmente con sífilis temprana, con herpes zóster, con una candidiasis oral o genital, con síndrome de Steven Johnson, con dermatitis por contacto, con impétigo, enfermedad de Behçet, escabiasis y aftas. Y el tratamiento, pues es importante recordar que es imposible erradicar la infección latente, pero el tratamiento se orienta principalmente a los síntomas. La finalidad de los medicamentos es reducir el tiempo de evolución. Y sobre las vesículas sobre la piel, se pueden aplicar fomentos de té de manzanilla o de subacetato de plomo o aluminio o otro antiséptico secante. Y después de que se haya aplicado alguno de los fomentos, se debe aplicar algún polvo secante. Si el paciente presenta dolor, pues se le puede administrar un analgésico como ácido acetil salicílico o indometacina. Y esta es una lista de los fármacos que han mostrado resultados aceptables, pero de los tres que más se suelen usar es el aciclovir en una primoinfección o en algún paciente que ha tenido más de 3 cuadros en un año. Si se llegara a presentar resistencia hacia el aciclovir, se puede dar foscarnet. Y también de los otros antivirales puede ser famciclovir o cidofovir, que suele ser tratamiento tópico. Y la idea del tratamiento farmacológico es que se disminuyan los síntomas y la transmisibilidad del virus y además mejoran la calidad de vida del paciente. Y si llegara a ser un herpes genital, se le debe decir al paciente que pues no tenga relaciones durante el tratamiento o que use preservativos y además se recomienda una terapia psicosexual. Y si se reactiva, sobre el herpes zóster, los sinónimos también se le llega a denominar zona o cinturón de San Andrés y se define como una enfermedad infecciosa aguda y autolimitada que se produce por reactivación del virus de la varicela zóster. Lo importante es que aparece repentinamente sobre la piel y nervios periféricos que van a seguir la trayectoria del nervio y lo característico es que siguen al dermatoma. Se caracterizan por hiperestesia y dolor y aparecen vesículas como en racimos siguiendo el dermatoma, igual sobre una base eritematosa y van a desaparecer solas. Y afecta solo un poquito más hacia los hombres. En el 60% de los casos suelen ser adultos de 30 años o más y en un 75% los pacientes son ancianos. Es una enfermedad endémica
y hay mayor incidencia de pacientes con lupus o psoriasis que hayan sido tratados con medicamentos biológicos. Y los pacientes que más presentan neuralgia postherpética son pacientes que hayan sido tratados con inhibidores de TNF-alfa. Y sobre su etiopatogenia, es que es un virus de la familia herpesviridae, pero es una molécula lineal de DNA que pues va a entrar por la piel, sigue al nervio, llega al ganglio, se queda en forma latente y por alguna inmunosupresión o una enfermedad concomitante se puede reactivar. Sobre el cuadro clínico, es que se asienta principalmente sobre la parte media del tórax y lumbares superiores a niveles de T3 y de AL2. Se caracteriza por hiperestesia, dolor y ardor en la trayectoria del nervio sensitivo. Después de 2 a 4 días aparecen las lesiones cutáneas, que van a ser vesículas de 2 a 3 milímetros asentadas sobre una base eritematosa y agrupadas en racimos. Después de 7 a 10 días, las vesículas sufren umbilicalización, desecación o transformación en pústulas y se pueden también formar ampollas, lesiones purpúricas, zonas de necrosis o zonas de escaras. Pero hay algunos casos que solo empiezan con los síntomas, pero no se van a formar lesiones cutáneas y a eso se le llama zóster sin herpes. Ay. La mayoría de los pacientes pueden presentar adenopatía regional importante y algunos síntomas generales pues son astenia, cefalea y fiebre. Del 10 al 17% la infección, bueno, el virus afecta al par craneal trigémino, específicamente en la rama oftálmica. El 30% afecta a la rama nasociliar y si se afecta a la rama nasociliar y además hay vesículas en la punta de la nariz, se le llama el signo de Hutchinson. Y el 76% de estos casos pueden llegar a tener complicaciones oculares. Además del trigémino, se puede afectar el facial y el vestíbulo coclear y puede provocar un síndrome de Ramsay-Hunt, en que se compone de parálisis de Bell, artralgia temporomandibular y vértigo. De las complicaciones oculares que les había comentado, el 50% son queratitis, pero además puede haber uveitis anterior, idiociclitis y panoftalmitis. Y este es el signo que les había comentado, donde hay afección de la rama nasociliar y además hay vesículas en la punta de la nariz. Y las vesículas van a involucionar y pueden dejar cambios en la pigmentación, que ya puede ser o hiperpigmentación o hipopigmentación. En los niños suelen ser los pacientes que más tienden a presentar dolor leve, pero en los adultos y ancianos son los que manifiestan algias zosterianas, que en etapas agudas o en neuritis postherpética son las que se presentan 4 meses después, y se caracterizan por dolor constante o intermitente, depende del caso, o puede haber alodinia. La evolución se da cerca de 2 a 3 semanas, pero puede haber repeticiones por alteraciones inmunitarias. O puede ser que el paciente esté tratado con citotóxicos, radiaciones o glucocorticoides, que son las que favorecen a una repetición. Y dado a esto, los pacientes pueden tener manifestaciones generalizadas, que puede ser una diseminación atípica del zóster, zóster variceliforme, complicaciones oculares, como las que les había dicho las pasadas, complicaciones neurológicas, lesiones necróticas o que se disemine a otros órganos. Igualmente, se debe aislar una vesícula intradérmica formada por degeneración balonizante, que va a estar contenida de fibrina, leucocitos, células epiteliales o eritrocitos. Al microscopio se van a ver células gigantes multinucleadas o células epiteliales con inclusiones intracelulares acidófilas.
Y en el caso de la dermis, pueden haber infiltrados inflamatorios perivasculares, perianexiales o perineurales. Y de los datos de laboratorio, igual en la práctica casi no se piden, pero sí se llegan a pedir. Los que son útiles son el citodiagnóstico de sangre, donde vamos a ver células multinucleadas muy grandes que se van a caracterizar por un citoplasma condensado a la periferia o cuerpos de inclusión. Se puede hacer microscopía electrónica, PCR, cultivo, serología u otras técnicas moleculares como inmunoensayos y así. Y sobre las lesiones, hay que hacer diagnóstico diferencial con herpes simple, con eritema multiforme, con dermatosis medicamentosas o con prurigo ampollar. Y si el paciente llegara a presentar dolor, también se debe tener en cuenta sobre, bueno, pensar en un infarto al miocardio, una pleuritis, colecistitis o una apendicitis. Y el tratamiento igual se enfoca un poquito más hacia los síntomas y se deben aplicar antisépticos suaves si, o fomentos de agua de vegeto, solución de buro o té de manzanilla. Y si llegara a presentar dolor, pues se le puede administrar ácido acetilsalicílico o clonicinato de lisina. El uso de glucocorticoides yo leí que era un poco controversial, pero que si llegaba a usar, pues se usara de 5 a 10 días y progresivamente se fuera reduciendo la dosis. Y el uso de antivirales acortan la evolución, disminuyen el dolor y se usan usualmente en manifestaciones graves de la enfermedad. Sobre los antivirales suelen ser ribavirina por vía oral o en crema, vidarabina por vía intravenosa y aciclovir por vía oral o vía intravenosa. Y un dato importante del aciclovir es que puede tener efecto neurotóxico que puede incrementarse con el uso concomitante de interferones. Y otros dos antivirales que se usan puede ser el valaciclovir o empamciclovir. Y también existen guías específicas para el tratamiento de la neuralgia postherpética que describen que en la primera línea ellos suelen usar antidepresivos tricíclicos, flufenacina, gabapentina, pregabalina o parches de lidocaína, y que en una segunda o una tercera línea se suelen usar opioides, tramadol o capsaicina. Y si el dolor llegara a ser insoportable para el paciente, algunas otras terapias pueden ser un bloqueo neural, alcoholización del nervio, cardiotomía o el uso de toxina botulínica. Y ya, eso es todo. Ok. Mire, Alejandra, muy, muy bien, su presentación estuvo muy, muy concisa y enfocada a lo que vamos, pero sí quisiera enfatizar algunas cosas. Primero, la afección del herpes virus es a los ganglios neurológicos, eso lo tenemos que recordar, siempre son los ganglios neurológicos, no estamos hablando de los ganglios linfáticos. Como bien mostró en sus esquemas, el virus puede entrar a través de la mucosa, incluso de piel, mucosa oral o genital, y la mucosa es la zona más sensible porque no está tan queratinizada y el virus puede penetrar más fácilmente a través de pequeñas heridas, o bueno, no se saben bien los mecanismos, pero penetra mucho más fácil a través de las mucosas, viaja por los nervios sensitivos, llega a los ganglios neurológicos y de ahí puede alojarse de manera latente y entonces cuando viene un periodo de inmunosupresión o los mecanismos que tampoco comprendemos completamente, porque a veces no se presentan sin haber ninguna inmunosupresión, se reactiva el virus. La exposición a la radiación ultravioleta en el caso del herpes oral es importante. Muchos pacientes nos refieren, es que estuve en el sol, fui de vacaciones y entonces se me reactivó el virus, o sea, le salió un fuego labial. Pues. Entonces, aquí el efecto de la radiación ultravioleta sobre la inmunidad cutánea, entonces se nos demuestra muy bien, ¿no? O sea, la radiación ultravioleta tiene efectos sobre los linfocitos y sobre todas nuestras células de defensa, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Si tenemos un paciente que está con reactivación de,
de herpes muy frecuente, hay que, todo el tratamiento que nos dice, que ahorita lo vamos a enfatizar, podemos acompañarlo de usar filtro solar, siempre, siempre es importante. Y otra medida que podemos hacer, pues, es tomar tratamiento profiláctico, que ahorita vamos a hablar más de eso. La otra cuestión son los tratamientos estéticos. Por ejemplo, las depilaciones con láser o luz pulsada son unas fuentes de luz que pueden activar las infecciones herpéticas, por ejemplo, labiales o genitales, las personas que se están haciendo depilación del labio superior o de región del bikini, a veces pueden tener reactivaciones importantes, incluso severas del virus herpes con estas fuentes de luz que son totalmente artificiales, no corresponden a lo natural y aún así son capaces de estimular la reactivación del herpes. Sí, los pacientes con HIV, efectivamente, cuando tenemos una úlcera crónica, el 99% de las veces corresponde a herpes, siempre cuando sea una úlcera muy superficial, puede tener una extensión muy, muy amplia y bueno, también hemos visto casos en donde en HIV el panadizo herpético puede llevar a la sospecha de necrosis e incluso hacer pensar a los cirujanos que requiere una amputación cuando en realidad requiere un tratamiento con aciclovir y el tejido se puede preservar completamente. Me refiero a los dedos, al panadizo herpético, ¿ok? Bueno, entonces, sidofovir tópico, no sé si hay en México, doctora, ese sí no. No es, creo que no existe en México esa presentación, pero bueno, lo revisamos. Y respecto a la actividad sexual y el herpes genital, bueno, el herpes nunca se va a curar, ¿no? Siempre se queda alojado ahí en los ganglios neurológicos. Entonces, lo recomendable es que siempre se tengan relaciones sexuales con preservativo, aunque ya sabemos que en el caso de las mujeres, pues eso prácticamente se anula. El preservativo femenino, pues realmente no nos ayuda mucho para evitar alguna infección herpética o de algún otro tipo. Cuando está la infección en mucosa, piel, en los labios menores o labios mayores. Bueno, más bien se recomienda no tener actividad sexual cuando la enfermedad esté activa, sobre todo. Respecto al herpes zóster, doctora, dígame el nombre de los pares craneales 5, 7 y 8. ¿Cómo se llaman? El 5 es el trigémino, uh-huh. El 8 el vestíbulo coclear. ¿Y cuál me dijo, doctora? 5. 7 y el 8. Ah, el 7 es el facial. Ajá. Y el 8 es el vestíbulo coclear y auditivo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la anatomía. Si no sabemos que el herpes zóster puede afectar la rama facial, la rama trigeminal, que también tiene sus divisiones, pues entonces no podemos saber qué tipo de complicaciones se están presentando, que son muy importantes a nivel neurológico. Si tenemos las lesiones del nervio facial o el auditivo, efectivamente podemos tener esta complicación del síndrome de Ramsay-Hunt. Y bueno, también en el caso de la afección de la rama oftálmica del trigémino, aquí podemos tener incluso pérdida del ojo, bueno, si tenemos una afección, si no hay tratamiento oportuno en cuanto a la afección de la córnea. Entonces es muy importante que desde que nosotros vemos alguna afección trigeminal, mandemos al paciente a una revisión oftalmológica, si es que tiene úlceras corneales, si requiere algún otro tratamiento sobre el ojo. ¿Okay? Ahora, el estudio de Tsang, que comentó en las dos ocasiones, tanto para el herpes simple como para herpes zóster, es muy, muy importante para los dermatólogos. Muchos no lo hacen porque no tienen un microscopio a mano, pero cuando tenemos un microscopio a mano y estamos en un hospital, finalmente es como tomar una citología, se toma con una laminilla y un hisopo o con dos laminillas, se extiende sobre el exudado que obtenemos directamente de la úlcera. Sobre la laminilla se fija con cito spray como si fuera una tinción de Papa Nicolau, como si estuviéramos haciendo una tinción de Papa Nicolau, y se tiñe con azul de metileno. Eso realmente lo podemos hacer en nuestro consultorio o en medio hospitalario con los patólogos. Y así nos quitamos muchísimas veces de estar, como les explicaba, pensando en infecciones de otra naturaleza, micóticas, que pueden causar también necrosis, sobre todo en el contexto de inmunosupresión. Doctora, ¿cuál es la dosis de aciclovir para herpes zóster? No la recuerdo, doctora. Sí, esto es muy importante, sobre todo como en nuestro
aprendizaje en medicina general, es muy importante dar las dosis adecuadas para el herpes simple y el herpes zóster. Esto sí es una pregunta así de NARM, de todo, porque ustedes lo tienen que saber bien. La dosis de aciclovir para herpes zóster son 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Fuera de esta dosis, creamos resistencias, o sea, si le damos una dosis menor, si le damos menos tiempo, en fin, todo eso nos conlleva a que sea un mal tratamiento y no obtengamos la respuesta terapéutica, que finalmente los antivirales lo que hacen es efectivamente reducir la replicación viral y evitar las complicaciones. Nunca, nunca son curativos, obviamente, como ya vimos todo este contexto, pero sí nos podemos hacer los eventos mucho menos frecuentes, hablando del herpes simple, y en el caso del herpes zóster nos evita complicaciones. Podemos, pues, se pueden evitar algunas complicaciones en la mayoría de los casos que usamos una dosis correcta de aciclovir. Entonces, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Y la dosis de aciclovir para herpes simple, ¿la tenemos, doctora, o no la tenemos? No, doctora. Son 200 miligramos 5 veces al día. También podemos usar las tabletas de liberación prolongada de aciclovir, 400 miligramos cada 12 horas de acción prolongada. El valaciclovir sí está disponible. Perdón, en México. Doctora, y ahora, ¿sí? ¿También es 7 días? 5 días. El aciclovir, 200 miligramos, 5 veces al día por 5 días. Y el valaciclovir es un antiviral que sí ya tiene muchos años en México. Lo podemos utilizar como una buena opción terapéutica. La dosis de valaciclovir para herpes zóster es de 1 gramo cada 8 horas por 7 días y 500 miligramos cada 12 horas por 5 días para el herpes simple. El tratamiento de las complicaciones de la neuralgia postherpética, en realidad, pues bueno, ya serían competencia del neurólogo. A veces pueden ser muy, muy severas, que incluso requieran un bloqueo sensitivo de la rama neurológica afectada. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase, pero de las infecciones herpéticas, el HIV, por ejemplo, se ha tenido evidencia de que el sarcoma de Kaposi, hay otras enfermedades, otro grupo de enfermedades en donde los herpes virus tienen un papel importante. Por ejemplo, en la pitiriasis rosada de Gilbert, también se cree que el herpes virus tiene una participación. Entonces, realmente este complejo de infecciones virales herpéticas pueden causar diversas patologías en el ser humano. Las más frecuentes son estas dos y las tienen que conocer perfectamente, ¿ok? Como decíamos, el diagnóstico diferencial del herpes simple orolabial es el impétigo siempre, sobre todo en niños, una tinción de sangre nos puede ayudar. Ahora sí me hubiera gustado, doctora Alejandra Arroyo, que presentara una imagen de la citología de sangre para saber cómo se ven la citopatología, es decir, cómo están estas células balonizadas y tuviéramos una idea de qué estaríamos buscando en una tinción. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema. Si nos faltaron algunas cosas que ustedes pueden repasar, les pido que también repasen las guías de, ¿cómo se llaman estas guías? Las guías que ya... las guías de práctica clínica, las que ya están hechas para el sistema de salud mexicano. Realmente no son malas, son muy buenas. Y entonces, si repasamos aquí también todos los temas por capítulo, nos ayuda mucho, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar como bibliografía, pues sí, como les comentaba, artículos de revisión, el libro del doctor Arenas y las guías de práctica, ¿ok? Entonces, mire, mañana no vamos a poder tener clase, la vamos a tener que recorrer para el miércoles, por favor, ¿sí? Sí, doctora, no se preocupe. Bueno, entonces, mañana también necesito, bueno, ahorita no, a ver, la doctora, es que nos quedamos con una duda la otra vez, Rocío Álvarez, ¿me recuerda la pregunta que hicimos de cuánto mide el espesor de la piel? ¿Sí lo revisó?
No, doctora, no. Bueno, es que sí leí el artículo, pero no revisé dentro de esta pregunta. ¿Puedo ayudar a mi compañera? No, porque todos lo tienen que estudiar y a lo mejor les pregunto otra cosa, pero realmente acuérdense que tienen que revisar la anatomía, la fisiología, dominar los temas, ¿ok? Entonces, esa pregunta sigue pendiente para la doctora Álvarez. Ya vamos a darle solo para el miércoles y si no, pues sí, ya abrimos la pregunta y va a ser una participación buena para quien responda, ¿ok? Pero bueno, ahorita así lo dejamos y nos vemos el miércoles, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora.